Zaldi honetara, joan den asteartean Bernardo Atxaga izan genuen hemen, txirritaren inguruan solasean, aritu zen bera, eta gaur Jose Carlos Mainerrek Barojaren muinaren interpretazio bat eskainiko digu. Presentar a Jose Carlos Mainer siempre es un honor para aquel o aquella quien se le encomiende la tarea, pero en mi caso la emoción, tengo que admitirlo, es especial para un filólogo como yo, de la rama de hispánicas, para más señas, especialmente interesado en la literatura de los siglos XIX y XX, el profesor Mainer es el maestro indiscutible. Historiador de la literatura y la cultura y crítico literario, José Carlos Mainer publica, con 27 años, dos libros extraordinarios ya, Falange y literatura y Literatura y pequeña burguesía en España, y ambos definen con sorprendente precocidad, podríamos decir, las coordenadas de una trayectoria que tiene tres ejes: literatura, historia, sociedad. Tres elementos que no por casualidad formarán después el título de uno de sus ensayos mayores. De 1975, es decir, con una juventud igualmente insultante, el libro, uno de los libros indiscutibles del profesor Mainer, La Edad de Plata, 1902-1939, ensayo de interpretación de un proceso cultural. Y este libro esencial acuña además un término, que es ese, el de la Edad de Plata, que ha quedado en la historiografía, con el que Mainer acertó a expresar la riqueza y renovación cultural y literaria de un periodo quizá solo por detrás, de ahí el término, del llamado Siglo de Oro, un periodo de extraordinaria riqueza que fue, como saben, trágicamente truncado por la Guerra Civil. Vendrían después otros libros fundamentales como La Doma de la Quimera, el citado antes Historia, Literatura y Sociedad, una coda española, La Escritura Desatada, Años de Vísperas, La vida de la cultura española 1931-1939 y muchos otros, ¿no? En estos y otros libros, así como en centenares de artículos especializados, ediciones y proyectos colectivos, no puedo dejar de citar la extraordinaria Historia de la literatura española coordinada por él. En todos estos trabajos, como digo, José Carlos Mainer ha definido las coordenadas de análisis insoslayables de una etapa tan compleja y tan rica como es el siglo XX, y muy especialmente su primera mitad. Su obra es totalmente imprescindible para todo aquel que quiera entender ese tiempo, por la sencilla razón de que, me atrevo a decir, nadie ha escrito más y mejor sobre él que él mismo. Baroja, de cuya muerte se cumplen, a ver si lo digo bien, que el otro día me lié, de cuya muerte se cumplen 60 años, es un capítulo relevante de ese tiempo, también estudiado por el profesor Mainer. Y en lo tocante a este punto, en lo tocante a Baroja, las credenciales de Mainer pues vuelven a ser abrumadoras, ¿no? Y para no aburrir, de entre los estudios dedicados a Baroja vamos a destacar, o me atrevo a destacar, solo tres. La magnífica edición de sus obras completas, que a finales de los 90, dirigida por él, vio la luz en Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg, 16 volúmenes. Segundo hito de esta atención barojiana del profesor Mainer, esta espléndida biografía que hace solo 4 años publicó en la editorial Taurus en colaboración con la Fundación Juan Marc. Y, por mencionar otro, pues sin ir más lejos, el rescate de la última novela inédita, Los caprichos de la suerte, que con prólogo suyo y al cuidado de Ernesto Viamonte Lucientes vio la luz el año pasado en la editorial Espasa. Pues no creo estar exagerando la cortesía de este género que podemos llamar presentación del conferenciante cuando digo que no hay seguramente una voz más autorizada que la del profesor Mainer para hablar de Baroja, y menos aún para emprender el análisis del núcleo de Baroja, de lo barojiano, como reza el título de la conferencia que nos propone.
Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y suya es la palabra, profesor. Voy a comprobar. Ahora funciona, ¿verdad? Me parece. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Iñaki Garabain, que me ha presentado con una benignidad que realmente debo agradecer. Y soy también deudor de gratitud con respecto al Centro Ernest Lluch, que me acoge, y a todos ustedes por haber venido esta tarde a que hablemos un rato de Don Pío Baroja. De verdad que para mí volver a San Sebastián, volver, digo, y con toda la carga con la que se puede pronunciar esa palabra, es siempre algo importante. Esta ciudad está estrechamente vinculada a mi infancia, a momentos muy felices de la infancia. Dirán ustedes que infancia no es feliz, algunas. La mía lo fue, como la de otros muchos, y buena parte de ella. Aquellos veranos están muy vinculados a San Sebastián, que es una ciudad que he seguido frecuentando, aunque le comentaba no hace mucho Iñaki, no me sean tan familiares, naturalmente, los barrios o los lugares donde ahora estamos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y vamos a entrar en nuestro tema, que me costó algún tiempo elegir y que, si mal no recuerdo, incluso. Cambié dos veces. La primera era un título quizá menos comprometedor que el que ahora, no recuerdo exactamente cuál, y el de ahora dice sobre Pío Baroja, ¿qué es lo barojiano? Bueno, pues no sé si al final sabremos exactamente qué es lo barojiano, o ya habré sabido por lo menos explicarles a ustedes la parte que me pueda tocar de ello, pero sí que me aceptarán. Y me aceptarán seguramente todos los que hayan leído a Baroja, el que Baroja ha sido un escritor que ha tenido siempre más lectores que intérpretes. No hace muchos años todavía, la bibliografía, esa suerte de escolta que acompaña a todos los grandes escritores y que da interpretaciones sobre ellos, que ayuda a su lectura, que es la referencia para muchos lectores, que puede convertir la posteridad de un autor en una discusión permanente sobre los verdaderos sentidos de la obra, etcétera, es algo que a Baroja no le ha acompañado demasiado. Prácticamente hasta los años, bien entrados los años 60 y casi en los 70, Baroja apenas tenía sino biografías. Y dirán ustedes, biografías de un escritor al que prácticamente no le había pasado nada. Seguramente el escritor profesional, el profesional de la escritura más constante, y me da la impresión de que también en ese sentido llega a ser hasta el mejor retribuido de su generación, de esa generación del 98, que es un concepto en el que yo no creo demasiado, pero que puede servir para entendernos. Bueno, pues hasta hace muy poco, como digo, Baroja no tenía demasiados intérpretes, pero evidentemente sí tenía lectores. Cuando se publicaron en los años 90, entre el 91 y el 95 exactamente, los tomos de obras completas del Círculo de Lectores, que ha recordado Iñaki, que yo tuve ocasión de dirigir, en el prólogo lo dije, estamos seguramente en un momento de regreso de Baroja. Por entonces empezaba a haber ya, digamos, bibliografía, estudios serios, comprometidos sobre el autor, y sobre todo se habían producido en fechas relativamente recientes, acontecimientos significativos. Entre los años 64, que fue entre el año 64 y 1964, claro, que fue el centenario de Miguel de Unamuno, y 1975, que fue el de Antonio Machado, hubo oportunidad de que estos centenarios dieran ocasión a la revisión del legado de la mayoría de los escritores contemporáneos de Baroja. Y en aquel momento, en el que la vida intelectual española, pues era una vida compleja, sometida a una fuerte y virulenta dictadura, pero también extraordinariamente deseosa de zafarse de los límites que la dictadura le imponía, reconozco que algunos de los diagnósticos sobre los escritores del 98 fueron incluso crueles.
Unamuno, por ejemplo, salió librado por los pelos, pero se habló repetidas veces del excesivo idealismo unamuniano, de su obsesión por determinados temas, de aquella literatura confesional que nunca llegaba a serlo, pero que siempre parecía coger al lector por las solapas e intentar hacer de él otra suerte de pequeño Unamuno. Bueno. De Azorín, ni que decir tiene que se dijeron auténticas perversidades. Azorín era un escritor que se había dedicado al paisajismo, que jamás había tenido un auténtico compromiso político, y si lo había tenido, había abandonado sus últimos rescoldos en 1905. Bueno, escasamente de aquella revisión generacional, hecha fundamentalmente desde el punto de vista de la política, escasamente se habían zafado Antonio Machado, por supuesto. Antonio Machado se había convertido en un icono de una sensibilidad, de una manera de ser, en el único hombre, por otra parte, de toda aquella generación que había tomado parte ideológicamente en la Guerra Civil por el bando de los que la perdieron. Se había salvado Valle Inclán, posiblemente. No seamos demasiado malignos, pero entre otras cosas se había salvado Valle Inclán porque Valle Inclán había muerto en enero de 1936 y no tuvo oportunidad ni siquiera de votar en las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular. Aunque parece que su intención, se conservan un par de cartas a Azaña, era votar a favor de ellos. Pero bueno, de Valle Inclán nunca se supo nada y Valle Inclán sí que salió enaltecido realmente de esta revisión de aquellos años tan complejos. ¿Y Baroja? Bueno, pues Baroja tuvo ataques, pero hubo también un libro que se tituló Barojiana y que publicó la editorial Taurus, que recogía, entre otras, la fidelidad de una serie de escritores y de escritores rotundamente izquierdas del momento por la lectura de Baroja. Allí, por ejemplo, Juan Benet hizo un recuerdo prodigioso. Él había llegado a conocer los últimos momentos de la tertulia de Baroja, cuando él era todavía un joven estudiante de ingeniería en Madrid. Allí había un artículo precioso de Manuel Vázquez Montalbán, que no tuvo inconveniente en reconocer que la idea y el desarrollo posterior de sus novelas policíacas del detective Carballo eran deudoras en buena medida del ciclo barojiano de las memorias de un hombre de acción. Bueno, pues no eran, vuelvo a repetir, los únicos contribuyentes a aquel volumen barojiana de 1972 que rescataban a Pío Baroja a título fundamentalmente de algo que el título del libro lo indicaba, a título de barojianos. Experimentaban por el autor una devoción que era de entrada incondicional, que no era tanto la admiración por un solo libro o la admiración por un momento de su figura, sino que era realmente el fruto de una convivencia del lector con las obras barojianas. En los años 90 yo veía que volvía a ocurrir lo mismo. En aquel momento, escritores de muy diferentes trayectorias, y sobre todo en los años posteriores, en aquel momento éramos todavía relativamente jóvenes, pero escritores como Soledad Puértolas, por ejemplo, que había hecho su tesis doctoral universitaria sobre Baroja, como Eduardo Mendoza, que ha escrito largamente sobre Pío Baroja y que ha considerado que algunas novelas barojianas de las memorias de un hombre de acción, por ejemplo, están entre las mejores que ha leído. El escritor más joven, Antonio Muñoz Molina, que también ha escrito largo y tendido sobre Baroja. Andrés Trapiello, Miguel Sánchez Ostiz, pues realmente resultaban algo más que lectores o aficionados a Baroja o críticos de Baroja. Resultaban eso que venimos llamando barojiano y que, vuelvo a repetir, es, a mi juicio, una especie de cuestión previa antes de discutir las excelencias de Baroja, sus calidades literarias, qué es lo que más nos gusta de Baroja y qué es lo que menos, inevitablemente. Dejaré que hable por todos un texto curioso que no suele ser muy citado, pero que está en un libro divertidísimo que hay que leer fundamentalmente en catalán, que es la en que se publicó. Es un libro de ensayitos del escritor Josep Maria de Sagarra, uno de los grandes escritores catalanes del siglo pasado,
que él tituló L'Aperitiu, porque era la serie de artículos, era el título general de una serie de artículos que publicaba en una revista catalana de los años 30, la revista Mirador. Bueno, pues allí publicó un artículo titulado Baroja y el café, es del 9 de febrero de 1934, si quieren mayor precisión, donde él reconoce que cada vez le interesan menos las novelas. No era 1934, un año maravilloso en la narrativa española, ni mucho menos, pero que, y voy a traducir el texto al español, directamente desde el catalán muy divertido de Sagarra. Dice, con las obras de Baroja, cito a Sagarra, me pasa una cosa particular, libro que publica, libro que compro, y que generalmente leo de cabo a rabo. Yo sé que difícilmente Baroja me ha de descubrir ningún Mediterráneo. Tiene una mentalidad de otra época. Ha escrito media docena de libros que están muy bien hechos y llenos de jugo y que difícilmente Baroja superará. Pero, a pesar de esto, este escritor es el único escritor español que me interesa. Con aquel interés que tienen para mí las... En este caso no vale traducir del catalán, hay que decirlo porque la frase está además acomodada al español, o la palabra. Las chafarderías extraliterarias, cazadas directamente de aquel humo misterioso que parece salir de los cielos rasos de los techos. Todo lo que dice Baroja a mí me parece que podía estar dicho en un café por un hombre que no tuviese nada que ver con la literatura, que fuese un poquito hiperclorhídrico y que estuviera un poco cansado de todo, que no creyese casi nada, prácticamente en casi nada, y que tuviese la mala fe de contemplar la piel de las mujeres y la vanidad de los hombres a través de ese vidrio nebuloso de uno de estos cafés castigados, que no tienen nunca gente de tronío, con unas mesas de mármol que están surcadas por los céntimos y por los codos lucientes, y con un terciopelo de los sillones no demasiado hospitalario que parece roído por las ratas de la indiferencia. Bueno, pues verán ustedes que esto es una descripción aparentemente hostil del mundo de Baroja y, sin embargo, yo diría que es una declaración de amor literario prácticamente absoluto en un escritor que, como poeta, como dramaturgo, incluso como autor de novelas, que alguna también tiene, aparentemente Sagarra no debe absolutamente nada a la lectura de Pío Baroja y, sin embargo, es capaz de hacer esta proclamación de barojismo total. ¿Qué tiene la literatura de Baroja para traernos, y sobre todo para traernos casi como si fuera un bloque enterizo, del que por supuesto puede desgajarse alguna pieza más importante que otra, alguna más significativa, pero que en el fondo vemos siempre como una suerte de almacén que siempre está dispuesto para guardarnos una idea, una visión del mundo, algo particular? Supongo que algo debe tener con ello el hecho de que Baroja utilizara tantas veces, al titular sus libros, y Baroja era un escritor metódico y riguroso que publicaba uno o dos libros al año, sin fallar en la periodicidad, desde que publicó Vidas sombrías en 1900 hasta el último de sus días en activo. Los últimos libros de Baroja salieron en el 55 y hubo alguno incluso póstumo, pero ya que él había dejado preparado para la imprenta. Bueno, pues en todos esos títulos abundan mucho lo que yo he llamado en alguna ocasión títulos muestrario. Los títulos usan epígrafes que dan a entender que el libro está compuesto de una heterogeneidad de elementos atractivos por sí mismos, pero dispuestos en una suerte de arbitrariedad que en principio renuncia aparentemente a organizarlos. Fíjense ustedes, y vamos a citar alguno de estos títulos, el tablado Arlequín, dos hay, el tablado Arlequín y el nuevo tablado Arlequín, que es una colección de ensayitos muy breves, muy divertida. Hoy le llamaríamos un dietario, pero en fin, ya llegaremos en su momento. La feria de los discretos, el laberinto de las sirenas. El laberinto de las sirenas es, quien lo haya leído lo sabe, es un laberinto real, ¿no?, que existe, pero la idea de darle que protagonice el libro una cosa que es un
recuerdo colectivo, algo que además no se ve porque está sumergido, indica que la novela es un laberinto, ¿no? O quiere indicarlo. Las figuras de cera, que por supuesto se refieren a aquellas que antaño Baroja había visto exponerse tantas veces, antes de que existieran los museos de cera actuales, se exponían tantas veces en las ferias de los pueblos, donde circulaban barracas, donde se exponían estas figuras de cera. La nave de los locos, que es por supuesto un título de la literatura universal, un gran legado de la Edad Media, pero también un título que utilizó Baroja para una de sus novelas. El gran torbellino del mundo. Las mascaradas sangrientas, Vitrina pintoresca, que es un libro para mí de los más deliciosos de Baroja, se publicó el año 35 y recogí una colección de ensayos sobre cosas, costumbres, actitudes que en 1935 se estaban perdiendo y que verdaderamente es una estampa preciosa, ¿no? de un mundo en progresivo crepúsculo, pero que Baroja echaba de menos. Bueno, pues Rapsodias, título musical, pero que en el fondo responde a la idea de algo que se abrevia, se recoge, se apelotona, por así decirlo, procedente de un corpus mayor. Locuras de carnaval. En fin, me he detenido un poco en comentarlos, pero verán ustedes que abunda en Baroja esta idea de un mundo que se percibe como algo heterogéneo, grande, alocado, absurdo, en el fondo, que el autor no exactamente intenta explicarse, pero sí reflejar tal como es. Baroja vivió una etapa difícil y ardua. Ese nombre de generación del 98, que como he dicho no me resulta muy simpático, recoge un motivo que en Baroja no es tan fundamental como a primera vista puede parecer, porque Baroja no habló muy pocas veces de aquel momento del 98. Quizá lo más revelador que dice Baroja sobre la crisis sentimental y emocional de los españoles en 1898 es lo que escribe en esa preciosa novela que es El árbol de la ciencia, pero que, ojo, es una novela de 1911, es decir, está escrita bastante a posteriori. Baroja pudo haber llenado de noticias y de episodios relacionados con la guerra, Vidas sombrías, que es de 1900, pero no lo hace. No lo hace como no lo hace Valle Inclán en ese momento, como tampoco lo hace exactamente, por lo menos, Azorín en sus obras más conocidas. Y de aquellos episodios del 98 parecen planear de algún modo sobre ellos, arrojar esa sensación de sombra y de descontento colectivo que en el fondo comporta, pero no hay una idea de atribuirles nada en especial. Vuelvo a decirlo, es que el 98 no fue un episodio colonial simplemente, fue un síndrome general de crisis de un montón de cosas y de otras que aparecían por otro lado. El 98 es simplemente un punto de no retorno de algunas cosas y un punto de arranque de otras que a veces parecen cosas decadentes, que a veces parecen cosas escapistas, pero que en el fondo, por ejemplo, la vanguardia, el simbolismo, etcétera, iban a dominar las dimensiones estéticas a partir de entonces, ¿no? Pero de ello le quedó a Baroja la impresión de que el siglo XX era un siglo equivocado. Luego trajo otras cosas que a Baroja tampoco le gustaron. Trajo la guerra europea, en la que Baroja adoptó la posición más absurda del mundo, porque Baroja se hizo germanófilo, no digamos muy simpatizante de los alemanes de entonces, de los alemanes del Kaiser, etcétera, pero sí que en ese sentido Baroja hizo exactamente lo contrario de lo que un hombre muy conservador en aquel momento como Azorín o un hombre muy peculiar como Unamuno habían hecho, incluso Valle Inclán. Valle Inclán, siendo carlista, como lo era todavía en aquel momento, fue un fervoroso partidario de los aliados. Julio Camba, un humorista excepcional y que era un poquito germanófilo, dijo una vez que el caso de germanofilia más exótica era el de Pío Baroja. Se había metido a germanófilo siendo el escritor español más absolutamente laico y anticatólico, por ejemplo.
y la mayoría de los católicos, por lo menos de los más fervorosos, eran partidarios de la victoria de los alemanes. Era un gran admirador de la música y de la cultura alemana, pero no en absoluto de otros aspectos de la personalidad, o al menos de lo más conocido y caricaturesco de la personalidad germánica. Bueno, pues ese Baroja, tan contrario a tantas cosas, se hizo germanófilo. Pero en cualquier caso siempre tuvo la sensación de que todo aquello le confirmaba simplemente en que el siglo XX era infinitamente peor que el siglo XIX. Cuando en 1913 Baroja empieza a escribir Las memorias de un hombre de acción, es lo primero que dice: voy a escribir un libro sobre la historia española del siglo XIX, que es una historia modesta, que es una historia de gentes que tampoco llegaron muy lejos, pero que es una historia de gentes que creían en lo que hacían, que eran capaces de luchar y de sacrificarse por la libertad, que eran capaces de conspirar por algo y que realmente no tenían nada que ver con lo que más o menos el siglo XX en aquel momento significaba. Y la historia que Baroja pretende escribir, pues es la historia de aquel siglo en el que una serie de gentes intentaron que España siguiera la senda del liberalismo frente a la senda oscurantista que habían seguido otros, ¿no? Bueno, pues Las memorias de un hombre de acción es una de las propuestas barojianas más curiosas contra el siglo XX, pero posiblemente sea mucho más reveladora una de las trilogías barojianas, yo creo que la más olvidada de todas las suyas, que es Agonías de nuestro tiempo, que se publica exactamente pues, a mediados de los años 20 y que está compuesta por Las veleidades de la fortuna, El gran torbellino del mundo, que hemos citado hace un momento a otro propósito, y Los amores tardíos. Son unas novelas de ambientación europea, de aquella Europa más bien limitada, ¿no?, que conocía Baroja, pero que ella conocía un poquito, que había viajado por toda ella, protagonizada, sin embargo, por españoles y concretamente por vascos, que viven ese mundo un poco absurdo que surge de la Primera Guerra Mundial. Ese mundo en el que Baroja pues, tiene oportunidades en esta novela de hacer algunas de sus proclamaciones antisemitas más significativas y alguna otra proclamación todavía de peor gusto con respecto a los negros que en un momento determinado ve admirando las obras maestras del Museo del Louvre. Dirán ustedes, ¿Baroja era un racista? Bueno, no exactamente. Baroja, entre otras cosas, es autor de una de las poquísimas novelas españolas que entran de lleno en el mundo de la sátira de la colonización de África, que es Para dos rey, y se publica en 1906, ojo, en pleno apogeo del colonialismo, vamos, por lo menos de la segunda etapa del colonialismo europeo, y en un momento en el que nuestro país mismo tiene un encendido pleito colonial en el norte de África. Y Para dos rey es una burla brutal de la pretendida exportación de los bienes de la cultura europea al centro de África. Bueno, Baroja era un heredero del positivismo científico más decimonónico y era un heredero del antisemitismo más decimonónico también. Desdichadamente, el antisemitismo tuvo dos lamentables versiones. Aquella versión decimonónica, que no pasaba de ser una suerte de sensación de incomodidad de las clases medias tradicionales con respecto a el poderoso surgimiento de una clase media y de una alta burguesía judía, sobre todo. Ese es el que Baroja comparte y el que Baroja refleja. No tiene nada que ver, vuelvo a repetir, con el antisemitismo del que Baroja tiene conocimiento posteriormente cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y es visible el sentido del antisemitismo alemán. Hago la aclaración al respecto. Para volver de nuevo a donde estábamos. Baroja tiene en ese sentido la impresión de ser, de que sus novelas, de que sus obras en general son el testimonio del rechazo de una época que evidentemente no le gusta,
y en el que algunas de las cosas que no les gustan no nos gustan a nosotros, por ejemplo, a mí. No quiero convertirles a todos ustedes en testigos, pero a mí, por ejemplo, me gusta y me emociona todavía lo que la República Española de 1931 significó a Baroja en absoluto. Baroja, que era fervorosamente antimonárquico, fue también fervorosamente antirrepublicano. Y pensó que el republicanismo estaba en relación, por ejemplo, con el desarrollo de supercherías religiosas, como dice, por ejemplo, en Los Visionarios, una novela preciosa del ciclo que dedica el inicio de la República en España, y donde Baroja habla de las apariciones de Ezquioga aquí mismo en el País Vasco, que él había conocido, o de las supercherías del doctor Asuero, que tenía consulta abierta en San Sebastián y que arreglaba las cosas tocando el nervio trigémino de la gente. Bueno, pues todo eso lo saca Baroja, no lo asocia directamente con la República porque era imposible hacerlo, pero sí, de algún modo lo ve como en estrecha relación con el clima de hostilidades abiertas que la República en España ha creado. El Baroja de 1931 es un Baroja envejecido, evidentemente, pero que ya no es el que había sido y para el que cualquier novedad es absolutamente peligrosa. Pero todo ello lo fueron salvando los barojianos. Es decir, es sorprendente que este Baroja, que por ejemplo como patrono en su juventud, que lo fue de una panadería madrileña propiedad de su tía, se hizo fervorosamente antisocialista porque la mayoría de los empleados de las taonas, que era en la época lo que los periódicos socialistas llamaban el infierno blanco, bueno, pues Baroja odió a los socialistas porque los empleados de su taller, de la taona, pues eran... se habían hecho socialistas en la mayor parte de los casos. Estuvo más cercano de los anarquistas, pero tampoco crean que Baroja era ni mucho menos un anarquista. No era simpatizante de ningún tipo de poder y, sin embargo, cuando se hicieron encuestas en los años 30, por ejemplo, sobre Baroja y sus lectores, resulta que la mayoría de los lectores de Baroja eran lo que en la época se llamaba obreros conscientes, o muchos eran por lo menos obreros conscientes, es decir, obreros militantes y que se habían formado y que mantenían su afición por la lectura, aunque fuera como clientes de bibliotecas circulantes, y que otro sector muy firme de lectores barojianos estaba constituido por estudiantes universitarios con inquietudes, en el cual, por otra parte, se registra una curiosa mezcolanza. Es decir, lector de Baroja, por ejemplo, asiduo, era el novelista falangista Rafael García Serrano. Y lector asiduo de Baroja era el psiquiatra comunista Carlos Castilla del Pino. En definitiva, el problema es que Baroja y lo barojiano hablan no exactamente a esas capas del ser humano que se definen a través de una doctrina o de una serie de creencias más o menos organizadas, sino a estancias mucho más interiores, a rasgos psicológicos mucho más internos. Baroja tuvo desde un principio conciencia de que él escribía para unos cuantos, que no pensaban como él, pero sí que de algún modo tenían una sensibilidad parecida. Y de algún modo la obra de Baroja, el conjunto de la obra de Baroja, nos da bastantes pistas de esta relación estrecha que mantenía con su público. Fíjense, por ejemplo, hay una cosa en la que no es fácil reparar, aunque todo el mundo la conoce. Baroja agrupa sus novelas por trilogías. Esto no ocurre desde un principio. En realidad, la primera trilogía de Baroja, porque es la única que lo es estrictamente, o la primera que lo es estrictamente, luego hay alguna otra que también lo es, escrita, digamos, y concebida como tal trilogía. La primera trilogía de Baroja es La lucha por la vida. El título está prestado por Darwin, evidentemente, pero es un título hermosísimo, el traerlo de allí para titular un libro sobre el Madrid hambriento, el Madrid callejero, el Madrid descoyuntado,
de principios del siglo XX. Bueno, pues es la primera vez que Baroja hace una trilogía, pero el tema le gusta y luego sus obras se van agrupando en trilogías. ¿Por qué? Bueno, piensen ustedes que los músicos también, cuando empiezan a escribir sus obras, son sus primeros catalogadores y agrupan sus opus señalándoles la fecha concreta y muchas veces agrupándolas también por los diferentes géneros, etcétera, que cultivan. No es tan raro. Muchos poetas, por ejemplo, a la hora de tener el ofrecimiento de editar unas poesías completas, en vez de titularlo con ese título que comprometa tampoco, ¿no?, como poesías completas, piensan un título especial o incluso acaban concibiendo una obra que está ya en marcha como una obra total. Piensen en el caso de Luis Cernuda, que publica libros por separado, pero que siempre tiene en mente, y desde 1936 lo hace, que el título de su obra completa es La realidad y el deseo. O piensen en Jorge Guillén, que primero todo lo que escribe es versiones diferentes y cada vez mayores de una obra que se llama Cántico, pero como al final tiene otra que se llama Clamor y ha añadido una tercera que se llama Homenaje, decide que todo el conjunto se llame Aire Nuestro, que es también otro nombre precioso. Bueno, pues Baroja, fíjense que con las trilogías consigue de algún modo el titular dos veces, que en el fondo es lo que a muchos autores les gusta. Baroja, que elige muy bien los títulos. Y trilogías como La raza, por ejemplo, a la que sin ir más lejos pertenece, la hemos citado anteriormente, El árbol de la ciencia. Bueno, pues son novelas que efectivamente son títulos que describen muy bien. El árbol de la ciencia, por supuesto, requiere una lectura de la Biblia para saber cuál era el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la ciencia de distinguir el bien del mal, no es que sea una enumeración de términos. Baroja lo sabía muy bien. El árbol de la ciencia pertenece a una trilogía que es, de algún modo, una raza, pero no entendida en el sentido racista del término, sino en el sentido del ocaso inevitable de una manera de ser, que es lo que acongoja a todos los personajes que están ahí. Un título, por ejemplo, como Tierra Vasca, viene a recoger un montón de títulos sueltos, pero que en el fondo constituyen propiamente una exaltación del país suyo tal como lo sentía. El mar, esa trilogía preciosa, que en realidad es una tetralogía, porque el último de los volúmenes está escrito en dos partes que se publicaron separadamente. Bueno, pues el mar, ¿qué título puede haber mejor para quien lo vea al frente de ese libro precioso que es Las inquietudes de Santi Andía? Y que es un milagro que se publique justo el mismo año y se escriban, por lo tanto, casi a la vez que El árbol de la ciencia. El árbol de la ciencia, que es la novela más desasosegante de Baroja, una novela filosófica en buena medida, una novela que acaba con un suicidio, y Las inquietudes de Santi Andía, que es una obra que es una sonrisa melancólica, hay que decir melancólica obligadamente, de principio a fin, y que es un libro que acaba bien. Evidentemente, acaba bien teniendo en cuenta que Santi Andía es viejo, pero sigue su mujer a su lado, y de cada uno de los personajes que han ido saliendo sabemos su fin, más o menos desastrado, más o menos feliz. Hablamos de Las inquietudes de Santi Andía, y no está mal el recordarlo ahora, en un momento en el que vale la pena hablar de otros procedimientos por los que Baroja busca atraer la atención de su público. Busca hacer como los que hacen juegos de manos, como los prestidigitadores. Busca la colaboración de la gente. Y lo hace de muchas maneras. He pensado, por ejemplo, y he citado Las inquietudes de Santi Andía, porque como saben ustedes, Las inquietudes de Santi Andía es los fragmentos que se conservan de las memorias de un viejo marino que las escribió porque se lo habían pedido varios vecinos del pueblo donde él vivía, y que en realidad
no son propiamente las memorias de Santi Andía, porque Santi Andía prácticamente es un receptor de las memorias de los demás. Es decir, la estructura de este libro es, en el fondo, tan nítida para el que lo lee como complejísima para el que intenta explicarlo. Santi Andía se pone a escribir su vida, alguien lo está copiando, no exactamente lo está copiando, está transcribiendo aquellos fragmentos porque Santi Andía no habla exactamente de primera persona, pero por otra parte ese libro incorpora una serie de historias adventicias de personajes que Santi Andía se va encontrando en su camino, en su larga carrera de marino, y que en aventuras en las que él no tiene ni arte ni parte, en las que es simplemente el receptor de esas aventuras. Por eso el libro no se llama Las aventuras de Santi Andía, claro, porque no hay nada que contar en este sentido. Se llama Las inquietudes de Santi Andía porque Santi Andía siente la curiosidad de ir más allá de lo que aparentemente hay en un funeral que se celebra por una persona que nadie sabe si ha muerto y que realmente no ha muerto. En una historia que le han contado, en un manuscrito que en un momento determinado le han pasado y que viene a descubrir algunas cosas que él no sabía. En la propia historia de la mujer de la que está enamorado y que acaba teniendo que ver, naturalmente, con toda la trama que Santi Andía se ha ido encontrando. Bueno, pero no es el único caso. No es el único caso, porque la siguiente de las novelas que formaron parte de la trilogía El mar, El laberinto de las sirenas, tiene un protocolo presentativo todavía más complejo. El que lea la novela se encuentra en un prólogo donde Pío Baroja está en un tren, en el vagón restaurante de un tren que recorre el sur de Italia, que va hacia Nápoles, y donde se encuentra con una señora, él es médico y escritor, se define como tal, una aristócrata italiana, que dice que no le gustan en absoluto las novelas realistas. Se ha enterado de que Baroja es novelista y dice: a mí no me gustan las novelas realistas porque yo quiero algo, y cito a la dama, que sea como una melodía, una historia de amor con un fondo bonito, algo que distraiga y que divierte y que haga olvidar las cosas feas de la vida vulgar. Bueno, hasta aquí la historia. Luego hay otra historia, igualmente prologal, en la que el médico transcribe el que, de nuevo, Santi Andía, por cierto, y algunos amigos suyos de Lúzaro, de la ciudad donde él vive, le han dado una serie, un manuscrito de un tal Juan de Guía, que de hecho es el que constituye luego la novela. ¿Qué tiene todo esto que ver? Primero, incorporar la novela anterior del ciclo a la novela siguiente. Darnos esa impresión de que la transmisión literaria es una transmisión que se hace de forma personal, por gusto, por sensibilidad. Y esa dama italiana, verán que no es la única dama que recibe confidencias profesionales de Pío Baroja, esa idea de que busca una novela que sea algo como una melodía, una historia de amor con un fondo bonito, algo que distraiga, que divierta y que haga olvidar las cosas feas de la vida vulgar. Bueno, Baroja no lo comenta, pero en el fondo ese, o algo parecido, posiblemente sin el sentimentalismo que le da la dama, es lo que Baroja está buscando en sus novelas. Ya digo que no es la única vez que en Baroja la delicadeza, la galantería masculina barojiana le hace que algunas damas imaginarias, como esta en la mayor parte de los casos, sean destinatarias de sus prólogos. Porque Baroja siempre suele escribir prólogos de sus novelas. Le encanta el decir algo más de lo que la novela dice por sí mismo. Cuando él escribe La caverna del humorismo, que es un libro muy divertido sobre teorías del humor y que además revela lecturas bastante abundantes de toda la teoría del humorismo que ha empezado con el romanticismo alemán y que a principios del siglo XX ha llegado a tener alguna importancia. Baroja se ha leído, por ejemplo, Le Rire de Henri Bergson, que era un libro en aquel momento relativamente reciente y que es la primera gran reflexión filosófica sobre lo cómico. Bueno, pues La caverna del humorismo tiene varios prefacios dedicatorias, que es muy curioso. Son prólogos, pero a la vez dedicatorias, una de las cuales es a una joven lectora. Y recuerda mucho la que poco tiempo después
la dama, quiero decir, a la que se lo dedica, lo que ha dicho la aristócrata italiana que se ha encontrado en el tren camino de Nápoles. Dice a una joven lectora, y cito a Baroja: "Usted me dice que yo debería escribir hoy notas sentimentales como las que hace 20 años, pero si las escribiera ahora quizá le parecían inferiores a las de antes. Y he decidido obsequiarla con este licor, la caverna del humorismo, elaborado por mí con manzanas agrias y otros frutos ácidos de mi huerta. Esta bebida fantasista, más agria que dulce y con más espuma que alcohol". Bueno, pues siempre trató de buscar de algún modo su público y de conseguir que la literatura fuera una manera en la que la gente coincidiera para entenderse. De ahí, vuelvo a repetir, no solamente la idea de recalcarlo en forma de prólogos, sino el que las novelas se vayan configurando a partir de una suerte de testimonios que van llegando a ellas y que de hecho acrecientan, vuelvo a decirlo, esa impresión de muestrario que tienen la mayoría de los libros barojianos. Cuando un Baroja ya tardío, pero conmovedor, el Baroja que vuelve a regresar a España en el año 1940, regresa por la frontera de Irún, hace lo que él hace siempre, lo que había hecho tantas veces, pero en este caso vuelve de un largo exilio en París, de circunstancias muy recientes que tenía presentes y con una impresión sobre el estado del país contradictoria. Él no era partidario de la República. Él había dicho que una solución militar a lo mejor no sería una mala idea, pensando que luego cambiarían enseguida las cosas. En 1944 nada llevaba camino de cambiar y no quedaba más remedio que quedarse con lo que había. Bueno, pues en 1944 Baroja acepta de una revista entonces muy popular, de la revista Semana, empezar a publicar sus memorias. Esas memorias que él llamó Desde la última vuelta del camino, es otro título precioso, pero en este caso es una inevitable despedida, y que acabaron teniendo, pues nada menos que no sé cuántos tomos publicarse, se publicaron 6 exactamente, un séptimo se quedó en la gaveta del escritor, porque era la guerra civil en la frontera, y decía cosas que no convenía decir, y Baroja, por supuesto, dio por sentado que no se decían. Pero vamos, la espléndida edición que hizo el lamentablemente desaparecido Fernando Pérez Ollo, de la reconstrucción que hizo desde la última vuelta del camino completa, quizá hubiera tenido 8 o 9 tomos, incluyendo Rojos y Azules, que era uno de ellos, y en fin, y algún otro, ¿no? Bueno. Volvamos a lo que quería decirles. Bueno, el libro tuvo un éxito extraordinario en la España de la época. Yo creo que contribuyó poderosamente a reanudar esa complicidad de Baroja con sus lectores. La prensa lo acogió bien, con cierta tolerancia displicente en algunos casos, se gastaron bromas, se dijo que el libro era repetitivo, que ya se sabía. Pero el diagnóstico de los lectores desde la última vuelta del camino era distinto. Lo leyeron los barojianos de entonces y barojianos nuevos. Y el libro, y permítanme que lo diga así, tenía algo mucho más de lo que parecía de subversivo. Es decir, Baroja resulta que recordaba allí, con su mordacidad en algunas ocasiones, con franca mala uva en otros casos, con melancolía irónica las más de las veces, pero recordaba un montón de gente que ya no estaba en el país y que en principio no tenían nada que ver con la deriva del franquismo y con lo que aquel mundo era. Es decir, inevitablemente aquel libro hablaba a los españoles de 1944 a 1948 de un país en libertad, donde los escritores publicaban lo que querían, donde si querían se pegaban, donde en las tertulias de los cafés se discutía de todo lo habido y por haber, donde la política era una conversación habitual, en una España donde nada de eso era posible. Diré una cosa que es curiosa. Cuando el sobrino de Pío Baroja, Julio Caro Baroja, decidió publicar Los Baroja, En los últimos años de la dictadura de Franco, en 1972, me parece que sale, creo recordar
que es de, bueno, de poco antes de la muerte de Franco, consiguió exactamente el mismo efecto. De repente, aquellas memorias de Julio Caro Baroja, que fundamentalmente se referían a la España de... Él había nacido en 1914, la España de la que era consciente era ya la España de los años 20, de los años 30. En el fondo, lo que traían a quienes leían aquel libro era el recuerdo vivo de una etapa en la que España tuvo vida cultural, en la que los escritores publicaban libros importantes, en las que Ortega escribía en los periódicos, en las que las páginas del Sol o las páginas del Semanario España o las de cualquier revista del momento, de Cruz y Raya o lo que fuera, pues eran realmente un regalo para los lectores, como no lo había en aquel momento del país. Bueno, pues quería, o he querido ya, para irnos despidiendo, referirme a uno de los prólogos. Él le llama prólogo largo y difuso. Y se publica en el libro, en la parte de las memorias que él llamó La intuición y el estilo, que publicó en 1948. Y esa idea de prólogo largo y difuso es, en el fondo, la pequeña captación de benevolencia, ¿no?, la captación de la benevolencia de los lectores que hace un Baroja, que está convencido ya de que a veces quizás se pase de longitud, de sus recuerdos, de sus memorias, etc. Y este prólogo tiene un momento muy curioso. Lo he traído a colación y se me ha ocurrido copiarlo aquí, o copiar parte de él, por lo menos, porque su lugar es San Sebastián. Es un prólogo escrito, evidentemente, en un lugar de San Sebastián que además cita. Es el Hotel María Cristina. Y está escribiendo asomado al balcón de su cuarto, que da sobre la ría, sobre el Urumea, y donde Baroja ve esas cosas que hace Baroja. Él era la única persona en aquel momento, antes de que hubiera llegado a la Entrevergrillet y la novela objetiva, de describir algo semejante. Lo que se ve desde un balcón del Hotel María Cristina, donde él estaba, a una hora tardía, y donde hay una vieja que come aceitunas y va arrojando los huesos de la aceituna al lado de ella, y donde hay una serie de personas que rodean a algo que, por el aspecto, Baroja deducido que quizás sea un ahogado o alguien que acaban de sacar de la ría. Y todo esto, la descripción de los coches que pasan, del atardecer, etcétera, se va uniendo con el recuerdo de los paseos que él da por el Retiro madrileño. Él ya vivía en aquel momento en Madrid, en la calle Juan Ruiz de Alarcón, al ladito del Retiro, donde Baroja paseaba tan a menudo, casi hasta el último momento de su vida. Y recuerda que una vez había tenido un encuentro allí en el paseo con una de sus lectoras, que le dijo: no comprendo por qué se dedica usted a la chismografía. Yo creo que una persona con afición por su oficio ha tenido que sacar alguna consecuencia de su trabajo, y parece lógico que lo diga con más o menos palabras. Pero de cosas tan vulgares. Y Baroja le contesta: ¿qué quiere usted? A mí el público, el gran público, ya no me interesa nada. Pues ¿qué le interesa a usted? Unos cuantos amigos un poco solitarios como yo. La última de las memorias que publicó en vida, el año siguiente, el que se titula Bagatelas de otoño, que es un título también precioso, es la última entrega, digo, y el prólogo también se dedica de nuevo a otra dama, una dama en este caso más comprensiva que la anterior, y en este caso es una conversación que tiene lugar en algún sitio de Madrid que nos explica. Le dice, recordándola: usted, que es una lectora inteligente y benévola, habrá notado con seguridad que yo marcho en estos últimos libros de recuerdos a la deriva. Ya no puedo seguir rumbo seguro y navego caprichosamente a la buena de Dios. Pero le consta, dice Baroja, y aquí habla de ello, la complicidad de sus lectores. Dice: mis lectores me siguen leyendo y me lo dicen. Y ha recibido el elogio de esta mujer, de esta lectora. Entonces le contesta: usted y yo debemos pertenecer al mismo grupo. Yo no sabría darle un nombre adecuado y claro. Sería el grupo sentimental, agnóstico, irracionalista, antidogmático, etcétera, etcétera. Pero esta solidaridad con usted y con alguna que otra persona me hace persistir en mi trabajo, a pesar de que hay muchas gentes que intentan demostrarme que es baldío, insignificante e inútil. Bueno, pues la palabra
es una vez más de los lectores. Pero fíjense ustedes que en 1948, un Baroja anciano y temeroso, el mismo Baroja que había renunciado a prologar La familia de Pascual Duarte de Cela, un libro que le gustó, pero que le dijo, usted va a ir a la cárcel. Y yo no quiero ir a la cárcel, que tengo ya mis años. Bueno, pues este Baroja se define en un prólogo de un libro del 1948, nada menos que sentimental, lo cual era muy aceptable, pero agnóstico, irracionalista y antidogmático. Bueno, pues este es Baroja. Y yo no sé si lo barojiano queda de algún modo escrito, pero lo barojiano es los seres barojianos que aman a Baroja y que reconocen ese tic de lo barojiano que yo he intentado evocar hoy para ustedes la mayoría de las veces citando directamente a quien se lo inventó, es decir, a don Pío Baroja. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que tenemos un ratito para algunas preguntas. Seguro que alguna ha surgido entre los oyentes. Yo creo que es la ocasión de plantearla. ¿Quién se anima a preguntar algo en torno a lo barojiano? Tenemos por ahí un micro y como estamos grabando la sesión... Valen también discrepancias, ¿eh? como habría hecho Aro. Nadie, le va a tocar al moderador, como siempre, esta labor de romper el hielo. Tenía ganas de preguntarle, al final, que los últimos años de Baroja no fueron sencillos, hubo algunos intentos de manipulación, de alguna manera, de su figura, de su legado. Esa última vuelta del camino de Baroja, en su intimidad, ¿cómo cree que era? ¿Qué balance íntimo cree que pudo hacer Baroja de una trayectoria tan dilatada y de esta comunidad fiel de lectores que había tenido? Y que no le había abandonado, pero que tampoco se había traducido todo ello en una situación cómoda para él. Bueno, el problema es que Baroja seguía teniendo, y él lo sabía, siguió teniendo lectores y siguió siendo, a la vez que el silencio de la crítica solía acompañar a toda la publicación de sus obras de posguerra, por ejemplo, eran simplemente un episodio, pues eso lo ya se sabe, cosas de Baroja, ¿no? En definitiva, pero no había una reacción evidente. Baroja sí que tenía la idea de que tenía que seguir escribiendo. Eso es admirable. Hay, por supuesto, en ello un fondo de preocupación económica que Baroja siempre tuvo. Era una verdadera obsesión en Baroja, que nunca tuvo, por otra parte, graves desajustes económicos. Los que tuvo fueron durante la Guerra Civil propiamente dicha y que eran los de todos los escritores españoles. La mayoría de las sedes editoriales estaban en Madrid y en Barcelona. Algunas tenían incluso sucursales en Buenos Aires o en México, pero era imposible porque no se podían hacer transferencias de una zona a otra. Los escritores que vivían en la zona nacional, entre comillas, la zona franquista, era imposible que pudieran cobrar sus derechos. Baroja vive entonces como Azorín, por ejemplo, gracias a la benevolencia de periódicos sudamericanos. Baroja escribe en La Nación, Azorín escribe en La Libertad, de Buenos Aires los dos, es decir, tienen eso les suministra algún fondo y en un momento determinado, cuando Espasacalpe de Argentina puede hacer ya cuentas, pues, reciben, por ejemplo, los libros de la colección Austral empiezan a ser un éxito editorial, incluso también en España, pero sobre todo en América, y ya dan alguna renta. Baroja mantuvo siempre esa idea de angustia económica, y una de las razones a las que le lleva a esa escritura
voraz, ¿no?, de los últimos años de su vida, es asegurar la situación económica, no solamente de él, sino de la familia. Bueno, una familia en la que había una hermana, Carmen, que había quedado viuda de un hombre que se había arruinado y además había fallecido tempranamente, dos sobrinos, uno de los cuales era un joven, Pío Caro Baroja, el otro era ya algo mayor, Julio Caro Baroja, pero no parecía tener grandes posibilidades de abrirse un camino, en fin, importante en el mundo académico, por lo menos en los primeros años de su vida, y Baroja tenía esa obsesión. Entonces escribe, hay un momento casi de atasco, en el 50, 51, 52, cuando Baroja escribe prácticamente de un tirón la trilogía, la última trilogía que no sabemos cómo se llama, yo prefiero llamarle Las Saturnales, a la que pertenece la novela que yo edité hace poco, Los Caprichos de la Suerte. Baroja tiene casi todo a la vez en la mesa y sin embargo nada puede salir. Por un lado, ha vuelto a recomponer el material de la guerra civil en la frontera, que formaría parte de las memorias y que no puede salir. Por otro lado, la censura le rechaza los manuscritos de Miserias de la Guerra y con los otros ya ni siquiera se molesta en hacer nada porque piensa que eso no va a salir nunca. Es decir, que hay, fueron unos momentos malos. Y la idea de que a Baroja le consolaba una tertulia en la que parece que apenas hablaba y en la que más bien los que hacían el gasto de palabra eran los demás, los viejos amigos de Baroja, pues uno a veces tiene una impresión un poco penosa. Quizá el que mejor la vio era el más joven. Pío Caro Baroja escribe cuando llega a México, porque él emigra a México con intención de hacer otra cosa y de iniciar su vida de otra manera. Y en México se da cuenta de una cosa impresionante. El Ateneo Español de México, que es, sigue siendo todavía hoy uno de los centros, una de las mejores bibliotecas de Ciudad de México, en el centro mismo de la ciudad, y que es un ateneo fundamentalmente de los republicanos españoles exiliados, hace un homenaje a Baroja con motivo de su muerte. Y hablan, pues nada menos que Alfonso Reyes, indudablemente el mayor intelectual mexicano del momento, habla León Felipe en nombre de la emigración española, con elogios para Baroja. Baroja no lo llegó a saber, de otras cosas porque había muerto él, claro, pero evidentemente no sabía que los exiliados republicanos españoles seguían leyendo sus novelas y los escritores le seguían admirando como le habían admirado antes de la guerra. Pero los últimos años, es verdad, y conviene la pena, vamos, vale la pena decirlo, debieron ser malos. Y a veces incluso en un texto como el que he leído, como ese prólogo, el penúltimo tomo de sus memorias, esa sensación de soledad en un hotel de San Sebastián. Él habría venido, pues supongo que para arreglar algún problema familiar, quizá para ver a su familia, porque en aquel momento, en el momento que escribe, él no había vuelto a poner los pies en Vera de Bidasoa, por una razón familiar peregrina que yo he acabado conociendo. Estaba en malos términos, no con su hermano Ricardo, al que había querido siempre mucho, estaba en malos términos con la mujer de su hermano Ricardo, que la pobre no tenía la culpa de nada, y no pisó Itzea hasta que los últimos momentos, ya hasta el año 53 me parece, cuando había fallecido Ricardo. Es decir, que él estaba en San Sebastián seguramente sin demasiadas cosas que hacer, quizás se había citado con su hermana Carmen para verse en algún momento, quizá quería pasar algunos días en esa ciudad que él decía odiar y que no odiaba, y que le no encantaba. Lo que pasa es que le pasaba lo mismo que a Unamuno con Bilbao. Unamuno era un hombre de las siete calles y el Bilbao del ensanche le parecía un error monstruoso. Se habían cargado unas huertas preciosas que había en el río Nervión, habían construido unos edificios pretenciosos, que es lo mismo, exactamente lo mismo, que pensaba Baroja de todo lo que no era el antiguo de San Sebastián. Y eso que él no había nacido en esa zona, había nacido en casas nuevas que se habían construido en el siglo XIX, ya muy cercano al bulevar, es donde nació Pío Baroja, pero nunca perdonó que San Sebastián tuviera ese aspecto imitado de París, que decía Baroja y que es en las pocas cosas de las que yo discrepo firmemente de la opinión de Baroja. Pero
pero vamos, la ciudad se había reconciliado con él en el año 35, que es cuando le ofrecen un pequeño monumento, un homenaje del ayuntamiento del momento y tal. Y luego ya algún tiempo después se hizo una avenida de Tía Baroja, incluso, nada menos. Pero, en fin. Sí, aquí hay una pregunta. Sí, la... Espera un segundito. Ah, vale. Con el micro, así grabamos todo. Está puesto. También el coloquio. Ah, vale, gracias. No, bueno, le felicito porque me ha encantado la exposición que ha hecho. O sea, de verdad que no es que tenga mucho conocimiento de Baroja, tengo un sentimiento de simpatía, que ahora lo voy a preguntar. La primera cuestión, en la parte histórica, tengo un conocimiento de que la parte socialista que movió era un poco la gente trabajadora más formada, es decir, los gráficos. Artes gráficas, sí. Por aquello de tocar libros, pues tenían esa. De hecho, el fundador Pablo Iglesias era un gráfico y tal. Me ha llamado la atención que él cogió manía a los socialistas porque la línea blanca, es decir, los panaderos o toda uh-huh. aquella gente, o sea, me daba la impresión de que eran los que llevaban un poco la iniciativa cuando yo tenía conocimiento de que era precisamente los gráficos los que llevaban esa iniciativa. Vamos, ahora el personaje, yo la verdad lo tengo simpatía, como si fuera el abuelito refunfuñón, pero majo. Entonces, una especie de Gustavo Bueno, tal y así como la mosca cojonera, con perdón. Y en cambio me sorprende de que el fascismo no le incordiaran demasiado. Es decir, paralelamente, en las bibliotecas de los religiosos que mandaban aquí, estaba prohibido sus obras. O sea, es decir, no, fuera, esto y tal, no dejaban a los alumnos enterarse sobre Pío Baroja. Pero sí me llama la atención, así como, por ejemplo, Unamuno se enfrentó a aquel, el viva la muerte, muera la inteligencia, de Pío Baroja no hay nada. Igual ha sabido hacerlo tan perfectamente bien porque no solamente no ha generado enemigos, sino que además, bueno, se ha quedado un poco medio oculto. Y la verdad, la parte esta de que le lea o que le escriba a la chica esta, ahí lo define él, antidogmático, tal. Sí, claramente. O sea, me ha dado más conocimiento, pero yo no sé, esa es mi pregunta, ¿no? A ver realmente por qué no le incordiaron mucho o nada y por qué, por ejemplo, este goza de esas simpatías, porque a mí yo como persona lo tengo en mi corazoncito, como el viejo cascarrabias que he dicho. Gracias. Sí, bueno, Baroja ha tenido fundamentalmente como enemigos los católicos españoles, es decir, el diccionario me parece que es el libro de lecturas buenas y malas, no sé si es el de Garmendía de Otaola o es el otro, en todo caso son los dos son de sendos jesuitas, ¿no? Le define como clerófobo y deshonesto y habla incluso del impío Don Pío, ¿no? Cosa que se hizo popular. Ha tenido siempre la enemiga y enemistad absolutamente compartida, es decir, Baroja era no solamente agnóstico, él se proclamó varias veces y repetidamente anticristiano, herencia de Nietzsche o lo que sea, pero ciertamente Baroja quiere funcionar aparte de ese mundo, aunque llega a escribir una novela. Siempre en Baroja hay una excepción de algo, El cura de Monleón, que es un intento por parte de Baroja, si quieren un poco falso, ¿no?, de explorar el por qué un sacerdote de los años 30, la novela se publica el año, es una de las novelas de Baroja que no está en trilogías, se publica el año 35, creo recordar, y El cura de Monleón es el análisis de la pérdida de la fe de un sacerdote, que Baroja se toma perfectamente en serio. Claro, pierde la fe, evidentemente, pero se ha tomado totalmente en serio en análisis de sus lecturas, de sus pensamientos, etc. ¿Por qué los falangistas y los fascistas españoles no? Diablos, porque desde un principio fueron a su busca y captura como el escritor que les interesaba, es decir, era el escritor de lo heroico, era el escritor de los héroes derrotados. En cierta medida porque también los ideales de Baroja no incluían ningún elemento ni místico ni religioso, es decir, que en ese orden de cosas, si Ernesto Jiménez Caballero lo llega a perseguir prácticamente,
buscando un apoyo. Y si lo mismo hace, citaba antes, un lector asiduo y que siempre lo reconoció, Rafael García Serrano, se reconoció lector de Baroja, era en buena medida porque veía en él ese ímpetu, esa irracionalidad que en el corazoncito de los fascistas parecía anidar en algún lugar, aparte de otras miserias que son más visibles, ¿no? Eso no creo que le protegiera demasiado en los años 40. Pensemos que, de hecho, cuando se publican la primera edición de obras completas, la de Biblioteca Nueva, la que hace Ruiz Castillo, se masacra salvajemente el texto de tanto de La Ruta de la Ciencia como de Camino de Perfección. Se suprimen cosas. Y algunas cosas pues no se pueden publicar. De hecho, ¿por qué, por ejemplo, Camino de Perfección, en una novela que sigue textualmente las trilogías, está en el último tomo? Porque no había habido manera de meterla antes. No la había dejado pasar la censura. O tenían el temor de que fuera así, ¿no? Pero, repito, que en ese orden de cosas, Baroja ha tenido siempre la enemiga de la Iglesia. Ese principio que atribuyen a los sacerdotes jesuitas y que algún amigo mío, educando en los jesuitas, recuerda haber oído, que se decía, las novelas, no velas, no verlas, ¿no? Pues eso, es una cosa cierta, porque cosas parecidas decía el padre Coloma, por ejemplo, que era novelista y jesuita. Y la novela era un género peligroso, y claro, si Baroja era algo, era novelista. Y si sus novelas decían algo, pues es eso, la búsqueda por parte de los seres humanos de espacios de libertad, de manifestaciones de descontento y, desde luego, de manifestación religiosa alguna, más bien, ¿no? Y eso tropezó fuertemente, ¿no?, con la Iglesia Católica. Yo conocí una notable excepción, era un admirable, ya fallecido hace algunos años, el padre Ignacio Elizalde, jesuita y profesor en la Universidad de Deusto de Bilbao. Fue el primero que escribió un libro sobre Baroja, el primer hombre de sotana que escribió un libro sobre Baroja y que habló de Baroja. Pero Baroja ha sido siempre un escritor que ha suscitado enormes recelos en el mundo católico español. ¿Alguien más? Otra pregunta. No voy a ser breve en la pregunta. No, ¿qué hay de verdad en eso que se dice de que Pío Baroja era misógino? Yo en alguna novela, no conozco toda la obra, en alguna novela he visto que las mujeres que él describe son bastante ñoñas y con bastante poco carácter, pero no sé si eso es representativo o si es casual. Desde luego Baroja no era misógino en absoluto. Baroja tenía un problema con las mujeres, eso es absolutamente evidente. Que a lo mejor aclara la novela de Baroja más explícita al respecto, que es La sensualidad pervertida, un título que asombra, ¿verdad? No tiene nada de perversión. Es la historia de un hombre y su relación con las mujeres. Escrita además en una fase, en los años, se publica en 1920. Pero la novela está ambientada en los años 50 de nuestro siglo, es decir, Baroja proyectó su propia experiencia personal. En aquel momento él había sufrido, estaba a punto de hacerlo, no recuerdo bien los datos, pero estaba en una dolencia prostática que iba a suponer su operación y que en aquel momento significaba la pérdida de lo sexual. Y es la novela quizá más explícita del por qué Baroja tiene con las mujeres un cierto problema. Evidentemente de egoísmo personal, de alguna decepción que no conocemos demasiado bien. Hay alguna que sí que refleja sus memorias y que lo es concretamente, con respecto a alguna dama sin nombre, ¿no? Pero lo que no es misógino en absoluto. Y las figuras femeninas de sus novelas son a veces caprichosas, a veces arbitrarias. Las que le resultan más simpáticas pueden parecer ñoñas, como lo es, por ejemplo, Mary, la protagonista de Las inquietudes de Santiandía, pero es el modelo femenino de la época. Y en cualquier caso, son mujeres que Baroja describe con una infinita simpatía, ¿no?
Hay algunas mujeres, por supuesto, que son pues verdaderas arpías, otras que no lo son, son mujeres complejas. Sobre todo ya en su última etapa, en su última época, hay personajes, un acercamiento a la personalidad femenina más complejo, siempre a distancia, es decir, siempre tienen algo de irreal, algo de imaginario, pero en modo alguno autorizan el que se hable de la misoginia de Baroja. En ese orden de cosas me da la impresión de que era mucho más misógino Unamuno o Valle Inclán, del que cuentan que una vez le preguntaron ¿es usted feminista? Y contestó, no, yo lo que soy es mujeriego. Seguramente es apócrifo. Pero vamos, se acerca más, ¿no?, a la idea que la literatura Valle Inclanesca tiene de lo femenino. Es un erotismo decadentista, muy claro. Y yo pienso que Baroja, que es posiblemente el escritor que en el fondo respeta más a las mujeres, a sus personajes femeninos, algunas son absolutamente preciosas, ¿no? María Aracil, por ejemplo, La ciudad de la niebla, la hija del anarquista. Es un personaje femenino, quizá alguien dirá, hombre, es que no está más que esbozado, y sin embargo es un personaje que cautiva por alguna cosa, ¿no? En fin, pero vamos, aclarar un poco su planteamiento. Hola, encantado de conocerle, magnífica la charla. Tengo en mis manos una biografía escrita por usted en español, es eminente. Un poco más alto, por favor. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Tengo, que luego, si es tan amable, me la dedicará, por favor. Muy gustosamente. Sí. Bueno, al mismo tiempo tengo también aquí un artículo de Andrés Trapiello, publicado, sí, en la misma época, Baroja solo, puro Baroja. Dice Trapiello: de Baroja acaba de publicarse una gran biografía de José Carlos Mainer. Escribir una biografía no es difícil, basta seguir la vida del biografiado, ser perseverante y tener un poco de suerte en los hallazgos. Escribir una biografía de Baroja, sin embargo, es entrar en un campo de minas. No, usted no ha escrito esto. Pero no. Me atrevo a preguntar. Pero Trapiello tiene razón. Sí, ¿qué podría decir? Si hay muchas minas, ¿cuáles son las minas? Bueno, Trapiello seguramente se refiere a algo que en aquel momento ocurría. Acababa de salir la última biografía de Miguel Sánchez Ostiz, Baroja Escena, que es una, contradiciendo algunos textos anteriores de Miguel Sánchez Ostiz, es una biografía bastante hostil. Es decir, lo de Baroja Escena quiere, parte de la idea que él tiene de que Baroja fue siempre un hombre que procuró su propio interés, que le gustó la visibilidad pública, en fin, y que de algún modo todo cuanto escribió tenía esa orientación. Y algo antes había salido todavía otro libro, Baroja o el miedo, de Eduardo Gilvera, que era también otro ajuste de cuentas terrible, terrible. Es decir, que en ese orden de cosas, claro, el terreno, el territorio de los biógrafos de Baroja era complicado. Yo me hice cargo, ¿no?, de que dos anteriores biógrafos habían resultado absolutamente negativos con respecto a la posteridad de Baroja. Mi libro no lo era, tampoco pretendía ser nada en especial, yo quería hacer simplemente una biografía de Baroja, que fuera una biografía de lo más importante de un escritor, que en Baroja es fácil hallar, su propia imaginación. Es menos importante lo que un escritor hace que lo que un escritor imagina. Claro que hay veces que lo que imagina tiene que ver con lo que hace, o con lo que vive, o con lo que siente. Hace un momento, y de ello saca mucho partido, por ejemplo, Eduardo Gilvera, he relacionado la grave operación de próstata que sufre Baroja con la escritura de la sensualidad pervertida y con algunas de sus actitudes, pero eso es obvio. Lo que pasa es que Eduardo Gilvera, vamos, lo convierte en una de sus manifestaciones de miedo. Baroja tenía miedo a todo y es evidente que tuvo miedo a todo. ¿Quién no tiene miedo? Habría que empezarse por preguntar, pero bueno. Pues esa es la cuestión. Por eso Andrés Trapiello dijo eso, porque sabía cómo estaba el paño. Campo de minas salvado en el libro, ¿eh? Aquí lo tiene. Fácil de encontrar. Hola, buenas tardes. Usted ha comentado que Baroja estaba enfadado con la ciudad en sí.
¿Y qué pensaría Baroja ahora de esta ciudad que la dedica a un polideportivo? ¿Usted cree que estaría contento o se merece algo mejor? No lo sé, seguramente estaría descontento. Mire, con la ciudad en la que uno ha nacido, no es fácil sentirse contento a poco espíritu crítico que se tenga. Y lo decía antes, ¿no? Baroja había nacido, aunque de hecho la casa de su abuela, donde él nació, estaba ya construida casi al final de lo que ahora es el bulevar, y entonces ya lo empezaba a ser, y muy cerca de lo que luego sería, mucho tiempo después, el Paseo Nuevo, ¿no? Pero claro, para él San Sebastián era eso. Y él siempre dijo que para él, el País Vasco, Bilbao era otra ciudad que tampoco le gustaba nada. Le invitaron los de la revista Hermes a dar una conferencia, la dio, pero salió diciendo pestes de en qué habían convertido aquella ciudad y qué pretenciosidad, etcétera, etcétera. Bueno, a un hombre que lo que le gustaba era el Valle del Bidasoa, una orilla y la otra, que le era lo mismo, ¿no? Era el país que él le gustaba. Pues las cosas son así, y era su sitio, ¿no? Y era donde estaba Vera de Bidasoa y donde estaba Itzea, y era el centro del mundo. Y el centro de su mundo intelectual, la leyenda de Jaún de Alzate, que es un libro precioso. Y yo no sé si demasiado leído, pero que es un libro que donde Baroja intenta formular, primero, su idea de lo que es el cristianismo, de lo que es para él la antropología del hombre vasco, porque el libro se ambienta en el momento de cristianización del País Vasco. El Jaún, el señor de Alzate, es, y donde, pues en fin, dice cosas preciosas sobre la mitología vascongada, etcétera, en fin, en un intento clarísimo de construir un libro, no diré ideológico, pero sí de una declaración de amor a esa tierra del Bidasoa, esa peculiar concepción, ¿no?, del mundo vasco rural que él tenía, y de formular claramente su idea de que el cristianismo había sido un maldito error que todos los europeos habían cometido en un momento determinado. Pero, en fin, vale la pena leerla, no solamente por eso, sino porque además es una especie de fantasía poética muy bonita. Baten bat gehiago, ¿alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna más, yo creo que con un aplauso podemos despedir el acto.